Hello, hello. Hello, teacher. Hey, good evening, good evening. Nice to see you. How is everybody? ¿Cómo están todos? Hola, hola. Fine, thank you. And you? I'm doing great and I feel happy to be working with all of you this evening. Thank you so much. I see that people are connecting. That's really nice. Thank you, thank you. Thank you so much. It's good to see you. Let me Hi, see. teacher. Hello, hello. How are you? Very, very good. And you? I'm happy. I'm happy to be working with you. How was your day? ¿Qué tal su día? Ay, pues un poco mal de salud porque lamentablemente tuve un accidente automovilístico. Oh. Entonces, por eso es que me ven con cuello, ando toda morada y todo, y de repente me trabo. Entonces quedé con varias contusiones en la parte del abdomen y de la espalda y del pecho. Entonces no me puedo movilizar y de repente quedo estática. Así que es divertidísimo. Híjole. Pero estoy viva. Ok, perfecto. Eso es lo bueno. Y que por lo que escucho de usted, le escucho una actitud positiva y eso es lo bueno, ¿verdad? A pesar de las dificultades que se puedan presentar, tener una actitud positiva y tener la seguridad que va a salir adelante y muy pronto pues ya va a estar muy bien. Ya lo verá. Gracias, gracias. Teacher, le quería hacer una pregunta rapidita. Pregúnteme, aproveche, dígame. Mire, fíjese que ahorita justamente he estado tratando, he peleado media hora con el ejercicio 2.10 de acá de la plataforma. Es que fíjese que no me recuerdo cómo se escribe cartera. Ah, O sea, el bolso caray. de mujer, Ajá. lo he buscado y no lo logro encontrar. Ok, perfect, perfect, perfect. Acá, como yo sé que todos sus compañeros son bien buena onda, les voy a pedir su colaboración y así lo utilizamos de práctica. Pero no me diga la palabra, compañero. Deletréeme, ¿cómo decimos bolso o cartera de mujer? ¿Algún voluntario? Y necesito otra palabra también. Ok, perfecto. Comenzamos con primero con cartera. Purse. Anybody? Ajá. Purse. Purse. Excelente. ¿Y purse. Cómo lo deletreamos? Purse. ¿Cómo deletreamos purse? P-U-R-S-E. Thank you so much. You spell it. ¿Me pueden repetir? Es que acá está lloviendo súper fuerte. No Yo soy de los planes, entonces acá está súper fuerte la tormenta. Aquí también. Thank you so much. I will spell it. Se lo voy a deletrear esta vez yo. Lo decimos. P-U-R-S-E. Sería la palabra para bolso o cartera. Sería purse. Purse. Ok. Thank you. And what gracias, is the other gracias. Word? ¿Cuál era su otra palabra? Y la otra es, ahorita les digo, espérame. Quiero ver, la otra es, subímela. La que está atrás del teléfono que nos se dice address. Oh, yo escuché que decía dress room, pero no lo entendí en el audio. Lo voy a poner el audio para que usted vea. Siempre, no, permítame, le voy a proyectar yo la plataforma. Sería siempre en el ejercicio 2.10. Sí, okay, 2.10. Perfecto, ya se lo comparto. Permítame por acá. Aprovechamos también para solventar dudas si es que existiesen, ¿verdad? El ejercicio 2.10, ¿qué número de ejercicio sería? El último, el que es el 6. El the número cell 6. Phone is from off okay. The, esto no lo logré entender. Okay. Let's see, escuchemos la última parte que tenemos por ahí. Déjeme ver en mi proyección. Posible. Ok, en este momento creo que mi computadora no quiere responder, pero en este caso sería the cell phone y las posibles respuestas podría ser the cell phone is in front of the address Ajá. book. In front of the address book. Se lo voy a poner un poquitito más grande por ahí para que. Sí, igual, esa es la palabra usted, justamente. Ya sea usted o los demás lo puedan revisar por aquí. Déjeme ver por acá. Sería cualquiera de estas, in front of the address sí. book. Exacto.
¿Y qué significa eso? Address book. El address book sería una, como un... ¿Agenda? Una agenda telefónica. Eso, exacto. Una agenda telefónica, exacto. Sin un address book. Que sería lo, la imagen que tenemos por acá. Hola, un address book. Sí, sería una guía telefónica, un address book. No escucho. Ah, no escucho. ¿En the rest? ¿Y los demás me escuchan? Yes. Ok, perfect. Yes. All right. Thank you so much. Muchas gracias por su confirmación. En este caso, sí. Hola. Cuando hablamos de address book, sería una guía telefónica. Okay. Thank you. Perfect. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? No sé si tendrán alguna interrogante con algún ejercicio o algo que comentar. Dígame, le escucho. Yo estoy en el ejercicio... Bueno, ya pasé ese, pero... Bueno, ya pasé de ese ejercicio. Excelente. Pero el 3.4 da como tres conversaciones. Uh-huh. Pero hay unas opciones que las trato de escribir como yo creo que son. Uh-huh. Y de todas las formas que le he puesto me las da que están erróneas. Ok. Entonces, ya consulté con otras personas para ver si estaba... bien o no, y me dicen que sí, que a ella se las ha aceptado, y la misma respuesta a mí no me la ha aceptado, como no me la ha puesto como válida. Ok, déjeme revisar por ahí la plataforma, como comentario, ¿verdad? Eso pueda ocurrir, que nada más estar pendiente cuando escribimos nuestra respuesta, de tal vez no agregar un espacio extra al inicio cuando iniciamos con nuestra respuesta, e igualmente al final o de entre palabras no agregar espacios extras. Visualmente nosotros no vemos el espacio extra, ¿verdad? Pero la plataforma está configurada pues para entender justo el espacio de las palabras, y entonces pudiera ser que eso nos pudiera generar una respuesta errónea, ¿verdad? Porque si usted ya lo confirmó con otras personas y le han dicho, hey, mira, sí, a mí sí me aceptó esa respuesta, entonces tal vez nada más chequear eso, ¿verdad? Si no hay un doble espacio, que pudiera ocurrir, ¿verdad? El ejercicio 3.4, si me decía literal, ¿qué literal era? La conversación 2 es la segunda respuesta, no sé cómo explicarlo. Vamos a ver, permítame, por aquí se los muestro igualmente, nos sirve de retroalimentación a nosotros, pues, para poder revisar por acá el contenido. Me decía el 3.4, el progress check sería, ¿verdad? El knowledge check. ¿Me confirma si es este el ejercicio en el cual usted tiene la interrogante? Sí. Ok, perfecto. All right. Tenemos por acá, dice, completa las conversaciones, escriba la respuesta correcta. Comienza la conversación. Hiroshi, are you and Meiko and Michael from Japan? Yes, we are. Excelente, hagámoslo juntos y todos practicamos. Yes, we are. Oh, ahí nos hace falta el verbo to be. ¿Qué verbo to be necesitamos? Are. Correcto. Are you from Tokyo, verdad? Recuérdese que cuando tenemos el pronombre you, el verbo to be utilizamos are. Are you from Tokyo? Vea por acá. No. Y tenemos un plural y tenemos un elemento en negativo que pudiéramos entonces escribir ahí. No. We are not. ¿Verdad? Podríamos incluir una respuesta completa, ¿verdad? We are not. Un elemento, otro tip pudiera ser es que cuando hacemos contracciones, ¿verdad? En el caso, voy a hacer una contracción yo por acá, revisar y ahí sí es hacerlo individualmente con cada uno de nuestros dispositivos, de ver cuál es el símbolo correcto del apóstrofe. Se los comento porque a veces ocurre que uno sin querer, como ve la rayita, ¿verdad? Y uno dice, ahí está la rayita, a veces pone una tilde. Y se lo voy a mostrar por acá, ¿verdad? De repente, uno viene pues y posiciona una tilde. Déjenme ver que ya ni me acuerdo dónde están las tildes en mi teclado.
Ok, perfecto. Ahí ya les puse una. Por darles un ejemplo. Vea por acá, en la primera sí utilicé una apóstrofe. Y en la segunda yo utilicé una tilde. En el caso, cuando hagamos contracciones, pedirle su colaboración de identificar el símbolo correcto. Porque si usted me pone en la respuesta, así como ve en pantalla en este momento, esta es una tilde, la plataforma no se la va a aceptar. ¿Por qué motivo? Porque no es una apóstrofe, sino que es una tilde, ¿verdad? Entonces, prestarle atención a esos pequeñitos detallitos que nos pueden generar tal vez una respuesta incorrecta, cuando en realidad no es que esté incorrecta la plataforma o que su respuesta esté mala, sino que son pequeños detalles pues que pueden surgir ahí en ese detalle, ¿verdad? Nada más como el comentario por ahí de esa información. Continuamos por acá, ¿verdad? No, we aren't. Veamos por acá, si detenemos from Tokyo y seguimos con plural, ¿qué pronombre podríamos utilizar? We are, ¿ok? Oh, yeah. We are from Kyoto, right from Kyoto. ¿Estaba aquí la pregunta o el literal en el cual le aparecía a usted incorrecto, Miss? ¿O está en la siguiente conversación? En la siguiente. Hagámoslo todos por acá, ¿verdad? Veamos por aquí. Vea, tenemos Laura from the US, que sería el país, ¿verdad? Y necesitamos el verbo to be. ¿Qué verbo to be necesitamos? Is. Thank you so much. Is. Porque estamos hablando de Laura y Laura es ella. Y con el pronombre ella utilizamos is. Is Laura from the US? No. She's not. She is, ¿verdad? Ahí solo necesitamos poner she is porque en la respuesta yo ya tengo el not, ¿verdad? Ya tengo la negación incluida en el ejercicio. Entonces yo solo lo pongo no, she is. She is o si not. Usted quisiera hacer una contracción, pudiera hacerlo y decir she's. Cualquiera de esas dos opciones podría ser válida, pero no necesitamos agregar el not porque en el ejercicio original el not ya está presente, ¿verdad? Así, si no, estaríamos duplicando la información. No, she's not. She's from the UK. Vea por acá. Seguimos con otra pregunta y nos referimos a she. ¿Cuál será la pregunta? Is she from London? Is she from London? ¿Y es ella de Londres? Yes, she is. Right? But her parents are from Italy. Right? And what about this one? ¿Y aquí qué será que necesitamos poner? They are not. Okay, thank you. Veamos por acá. They are not from UK originally. Right? Hablando que ellos no son del Reino Unido, no son originarios de ese lugar, ¿verdad? Teacher. Thank you. Dígame. En la anterior, donde pusimos she is, yo ya intenté varias veces y ya había puesto de hecho esa respuesta, pero me la tira incorrecta. Okay. Fíjate que a mí también, yo le había puesto she is, incluso pensé de que me había equivocado yo, pero no sé qué pasa ahí. No se preocupe, ya lo vamos a chequear. Igual si está incorrecto, pues aquí vamos a ver y vamos a descubrir la respuesta, ¿verdad? Eso es lo bueno de tener la retroalimentación de parte de ustedes. Porque igual, ¿verdad? Nosotros podemos comprender cuál puede ser la posible respuesta. Ya lo vamos a descubrir por acá, ya va a ver. Okay. Let's see, they are from, okay, you're originally. Y sigamos con la siguiente pregunta. Tenemos Laura's first language Italian. ¿Qué verbo to be necesitamos en esta pregunta? Is first language. Hacemos referencia al primer idioma de Laura, ¿verdad? Que si el idioma, su primer idioma en ese caso sería el italiano. Y tenemos la respuesta, no. It's not. Ajá, thank you. No, it's not, ¿verdad? No, it's not. Utilizamos it. Porque a pesar de estar hablando de algo relacionado con Laura, no, la pregunta no es de ella, sino que del idioma de ella,
¿verdad? Y el idioma lo utilizamos como it, porque es algo, no es una persona, ¿verdad? Por eso no se me vaya a confundir ahí en la posible respuesta. No, entonces, it is not. Teacher, mm-hmm. Entonces no es it is, no puedo poner it is not. Se podría hacacer en este caso, la forma completa podría ser. Tal vez mi comentario era que no podríamos decir she is, ¿verdad? Porque no hablamos de ella, sino que hablamos del idioma, para que no se me vaya a confundir, porque vemos el elemento Laura, pero estamos hablando del idioma, ese es el énfasis, el idioma de ella. No sé si había otra pregunta. Teacher, esa es otra de las que me tira incorrectas también a mí. Perfecto, a mí aquí hacemos un solo combo y todos vamos a descubrir las respuestas este día, ¿ya ven? Excelente, thank you so much. Ya respondimos acá que no es italiano el primer idioma de esta persona. Y para la afirmación acá, para decir que es inglés, el idioma de ella, ¿cómo lo diríamos? It is English, ¿verdad? Es inglés. En español basta con utilizar el verbo es, ¿verdad? Porque el sujeto va incluido, va tácito, no lo necesitamos poner en español en muchas veces. Pero en inglés, en estos casos, recuerde que siempre vamos a necesitar el sujeto y el verbo, ¿verdad? No pudiéramos decir solo is English, porque así sería una forma muy españolizada de utilizar el idioma y no sería algo correcto, ¿verdad? Siempre necesitamos un sujeto, en este caso como hablamos de algo, utilizamos it y el verbo to be correspondiente, it is English. ¿Eh? Thank you. Veamos la siguiente así rapidito y podemos salir ya de la duda con la conversación. Conversation 3. Celine and Carlos from Mexico, verb to be? Are. You. There are two people. Tenemos a Celina y tenemos a Carlos. Celina es ella, Carlos él, pero en este caso no se están tomando como personas individuales, sino como un conjunto, que son dos personas, entonces nos referimos como ellos. Por eso utilizamos el pronombre, el verbo to be are. ¿Are Celina and Carlos from Mexico? No. They are. Right? They are not, right? Yo lo voy poniendo en forma completa, igual usted puede utilizar contracción, no habría ningún problema, right? No, they are not. La siguiente información nos da el detalle de dónde son originarios ellos. Respuesta afirmativa en este caso. They are, right? They are from Brazil. They are. Exactly. They are from Brazil. Vea la siguiente pregunta. Are you from Brazil too? ¿Y tú también eres de Brazil? No. Negative answer. I am not. Como el not ya lo tenemos por ahí, no es necesario pues incluirlo nuevamente en nuestra respuesta. No, I am not. I'm from Peru. So, Is your first language Spanish? Yes, it is. Perfect. Y ahí llegamos al final. Hagamos el envío a ver qué tal nos arroja la información. Veamos por acá. No, I am not from Peru. Déjeme ver por acá. Vamos a descubrir. It is not. Okay. Fíjese que me da algunas. Okay. Perfecto. Déjeme ver por acá la información. It is. Les voy a compartir por acá una captura, se la voy a enviar a WhatsApp para que se la pueda visualizar con las respuestas. A veces puede ser de mayúscula o minúscula, porque si ven por acá tenemos las respuestas correctas, ¿verdad? Pero en este caso, déjeme ver una instrucción. Complete the conversation with the correct answers, ¿verdad? Ok. Sí, en este caso la respuesta, por lo menos en esta, está correcta, ¿verdad? Podemos decir it is, pero necesitamos utilizar contracciones, ¿verdad? Porque la plataforma en este punto igual estamos viendo contracciones, ¿verdad? Por eso lo recomendado sería utilizar contracciones. No es que la respuesta esté totalmente incorrecta. Si ve por acá, los elementos que ustedes me han mencionado, pues son los que tenemos acá, ¿verdad? It is,
nada más que utilizamos contracciones, ¿verdad? Tal vez por eso tenemos el detalle que en algunos casos pudiéramos encontrarlo como incorrecto, ¿verdad? Si ve acá, yo tengo los elementos, I am, pero se necesita utilizar una forma contractada, ¿ok? Pero su respuesta tal vez no es que esté mala, sino que nada más necesitamos utilizar contracción y se ha hecho de esa forma porque en esta unidad pues estamos viendo respuestas largas, respuestas cortas y estamos también practicando el uso de las contracciones. Ese sería el objetivo de esta práctica. Pero les compartiré por acá más adelante o más tardecito la captura de este ejercicio para que usted pues pueda tener conocimiento de qué se espera que sea su respuesta. ¿Ok? Thank you, teacher. My pleasure. Un gusto. Gracias, thank you. Un gusto. Thank you. All right. Thank you so much. Let's thank you. Get started. My pleasure. Let me see. Déjeme hacer por acá el cambio para mostrarle la the information. ¿No? Vamos a continuar con más contenido porque eso, aparte de ser una duda de algunos compañeros, nos sirvió de práctica todo, ¿verdad? Ese es el objetivo también. And just one more announcement. Un anuncio más. Este día, ¿verdad? Me contacté con ustedes para pedirles su colaboración con el progreso de la plataforma, ¿verdad? Y ahora aprovechando que estamos por acá, que ya creería que estamos todos conectados, pues voy a hacer igualmente el anuncio, ¿verdad? Espero yo que todos estemos en el grupo de WhatsApp. No sé si alguien no formará parte de este grupo. Quisiera confirmar si ya todos estamos en el grupo de WhatsApp. ¿O habrá falta alguien que no se ha incluido? Quizás todos, ¿verdad? Perfecto. Si usted no es parte del grupo de WhatsApp, le invito a revisar su correo informativo, ¿verdad? Porque en ese correo informativo se incluye la información del enlace de la videoconferencia, se le manda el usuario, no el usuario, sino que la identificación de la reunión, contraseña si se requiere. Se les incluye también el enlace de la lista de reproducción de YouTube para que usted pueda ver los videos. Recuerde que estas clases son grabadas y nos sirve a nosotros de retroalimentación. Si usted necesita repasar algún contenido, pues puede ver la información e igualmente se incorpora el enlace para el grupo de WhatsApp, en el cual usted manualmente pues, incluye, ¿verdad? No es como en otros grupos, tal vez grupos que generamos nosotros con nuestros amigos, que le diga, y pásame el número, yo te voy a incluir. En este caso, el proceso sería manual. Usted abre el enlace y ahí pues lo redirecciona y le dice si usted se quiere unir al grupo y usted lo hace completamente manual, ¿verdad? El anuncio era, ¿verdad?, que este día pues, se generó un reporte del progreso que tenemos en la plataforma y pues por ahí me salieron algunas personas que todavía no han iniciado la plataforma y que tienen un 0% de progreso. En ese caso, pedirle su colaboración, ¿verdad? Como decía el mensaje, y voy a dar lectura a los nombres acá, tal vez están por acá. Mr. Alexander Antonio Hernández. Alexander Antonio Hernández, okay. También Miss Celia Maricela Ancheta, Celia, vamos por acá, también tengo a Edwin Antonio Alvarenga, tal vez no está conectado por acá, veamos Mr. Elías de Jesús Bonillas, también tengo por acá entre la lista a Miss Patricia de Los Ángeles Asensio. No sé si estará conectada, Miss Patricia. Quizás no. Y finalmente tengo a Mayra Cristina Celaya. Si están por acá, pues les invito, ¿verdad?, a trabajar en su plataforma. Recuérdense que siempre se lleva un monitoreo de su progreso en la plataforma y es muy importante pues que nosotros vayamos progresando para tener una... Así que están por acá, les hago la invitación y como les decía en esta tarde a todos, igualmente les hago la invitación para que siga usted progresando en la plataforma. Recuérdese que el objetivo es que usted vaya adelante
en cuestión de contenidos adelante de lo que se desarrolla acá en clase, ¿verdad? Así que dele, dele con todo. No le ponga freno a su progreso en la plataforma. Y recuerde que tenemos intentos ilimitados y usted pues puede intentar, si le ha salido mal un ejercicio, lo puede repetir y eso no es penalizado. Así que no se preocupe de que eso va a quedar en un registro, que me salió malo, para nada. No se preocupe, eso no es ningún problema y pues espero que no sea algo que nos vaya a poner un stop, ¿verdad? Ahí con continuar con información. Perfect, perfect, perfect. Let's get started. Démosle ya más con la práctica. Iniciamos por acá. Today, we have information about section number 3. Este día vamos a iniciar con contenido de la sección número 3 de su plataforma, ¿verdad? El título de esa sección es Where are you from? ¿De dónde eres? Y en específico en esta sección o en esta clase en vivo, pues vamos a ver la información de negative statements, oraciones negativas, en yes, no questions with be. Vamos a ver las preguntas de sí y no con el verbo to. Let's see on this info. Let's begin with the practice. We're going to start with the spelling game. Vamos a iniciar con una práctica de deletrear información. Okay. And how do we do it? I am going to select a person in the class. And the person is going to collaborate to spell the country, right? You are going to spell the word that you receive in the chat. Vamos a hacer una práctica de deletreo. Le voy a mandar a alguien, solo a una persona, de acá de la videoconferencia, un país. En un país en inglés. Cuando esta persona lo reciba, pues ya voy a pedir confirmación, la persona va a ser responsable de deletrear ese país. Los demás lo escuchamos y lo copiamos por ahí, donde usted tiene su cuadernito, ¿verdad? O donde lleve sus apuntes, lo copiamos y cuando conozca el país, pues usted lo menciona, ¿verdad? Eso es parte del contenido de la sección número 3. En estos momentos, Mr. Daniel Cerón, no sé si recibió mi mensaje. Yes, teacher. Ok, perfect, perfect. So, I need your collaboration. Necesito su colaboración para que deletree este país. Para información de todos, este país tiene solo 5 letras. Ok, Mr. Daniel, we listen to you. Le escuchamos. I-M-D-I-A. Ok. Thank you so much. Thank you so much. One more time. Le voy a solicitar que lo deletree una vez más para que sus compañeros pues tengan una segunda oportunidad. Thank you. I-M-D-I-A. Okay. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Tell me people, what's the country? ¿Cuál es el país? India. 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 Thank you. Right? Perfect. The first one is India. Thank you so much. That's correct. Let me choose other person. Déjeme escoger a otra persona por acá para que pueda participar igualmente. Vamos a ver. Then we have a second country. Tenemos un segundo país. Let's see. Perfect. Miss Jocelyn Aguilar, I sent a message to you. Miss Jocelyn Aguilar, le mandé un mensaje directo a usted con un país, ¿verdad? Así que necesitamos su colaboración, Miss Jocelyn, para que lo deletree para los compañeros. A-N-D-O-N E S A no I I A. Thank you. One more time. Lo hacemos una vez más. Miss Jocelyn, comenzamos con I, okay? I N D O N E S I A A. Thank you so much. Well done, Jocelyn. Indonesia. Indonesia. Thank you. Indonesia. Thank you so much. Indonesia. Thank you so much.
But Indonesia is in Spanish. How do you say it in English? We don't know. Indonesia. Thank you. Indonesia. 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 Yes, thank you. The spelling probably similar. Tal vez en escritura puede ser muy similar al español, ¿verdad? Pero ahí la pronunciación sí cambia. En el caso de India, no cambia mucho. India, India. Ah, en ese caso no habría ningún problema o diferencia casi, ¿verdad? Pero en este país, sí. Indonesia, right? Parece como tenemos en español, de Indonesia, pero en ese caso pronunciación, different, different, different. Thank you. Thank you so much. Let me choose another person to work on this info. Vamos a ver con alguien más. Let me see, déjeme ver por acá, sacar mi chat. And I need the collaboration at this moment of Mr. Rolando, Rolando Driotis. Por ahí le escribí, Mr. Rolando, otro país, solamente a usted. Y necesitamos pues su colaboración para que lo pueda deletrear y los compañeros igual practicamos con este país. Thank you, Mr. Rolando. Es M-E-X-I-C-O. Thank you so much. One more time, Mr. Rolando, please. Thank you. M-E-X-I-C-O. Thank you. What's the country? Mexico. 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 Thank you so much. Thank you so much, everybody. And thank you, Orlando. Well done. Thank you. Thank you. Check on this one. That's correct. We're talking about Mexico. Thank you so much. Thank you. Thank you. Let's see on the next one. I sent other country to Miss Aida Yesenia. Miss Aida, le compartí igualmente a usted otro país para que nos colabore con la práctica. Okay. K-O-R-E-A. Thank you, thank you. K-O-R-E-A. Thank you. Korea. 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 Pronunciation correct. Por ahí escuché a alguien con la pronunciación correcta del país. Korea. 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 Thank you. Thank you so much. Thank you. Well done. Well done. Thank you. Thank you. We have two more countries. Tenemos dos países más para practicar. Igual todos practicamos con el deletrear, ¿verdad? Y también con la práctica de escritura. Let's see the next one. I sent a message at this moment to Miguel Ángel Cruz. Por ahí, Miguel Ángel, le compartí un país a usted para que nos pueda colaborar con esta práctica. B R E Z I L. Thank you so much. Thank you so much. One more time, please. One more time. Brasilia. Brazil. Brazil. Oh, Brazil. Thank you. Thank you. Well done. Perfect. You talk about Brazil. Brazil. Thank you. Brazil. Thank you. And the last one. Let me check on the last one. I sent the message to Norma González. Necesitamos la colaboración de Miss Norma. Thank you. No me ha llegado a teacher. No, Norma González, ¿todavía no le ha llegado por ahí? No. Ok. No problem. Let me see. Let me send one. Por práctica voy a escoger a alguien más. Más adelante vamos a tener más oportunidades, mis hermanos. No se preocupen. Okay. Por acá. Veamos por acá, Mr. Enrique Ventura. Si me puede colaborar, por favor. Nelson viene por acá. Yes. Thank you. C. A. Mm-hmm. N A D A.
Canadá. Yeah, thank Canada. You. Canadá. Canadá. Perfect. Canada. Easy, Canada. Right? Facilito para Canada. Todos. Perfect. In this case, you mentioned Canada, right? In the pronunciation is Canada. The emphasis is at the beginning. El énfasis acá va al inicio. ¿Verdad? En español nosotros decimos Canadá. El énfasis va al final. Pero en inglés cambia. Canadá. El énfasis Canada. Va al inicio. Let's do a practice. Hagamos una práctica así rapidito. Listen and repeat after me, please. India. 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 Indonesia. 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 Mexico. 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 Korea. 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 Brazil. Brazil. Canada. Canada. Thank you so much. Perfect. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let's see. We have some information about negative statements with the verb be. In this case, we have some sentences. Check on this one. The first one is an affirmative sentence or affirmative statement. Ve por ahí que tenemos una oración en afirmativo. I am from San Salvador. What is the negative? Si yo quisiera hacer una oración negativa con estos elementos y con esta misma idea, ¿cuál sería la versión negativa? No, I am not. I am not from San Salvador. Perfect. I am not from San Salvador. Thank you. Next one. You are happy. Negative? You are not happy. Or you aren't. Thank you. Thank you, thank you, thank you. That will be other alternative. Thank you so much. Let me see. Veamos por ahí. Check. In this case, you can say the complete form, you are not happy. Esa sería una respuesta larga. ¿Y a qué nos referimos como una respuesta larga? Que no tiene contracción, ¿verdad? Pero usted puede hacer una forma corta con contracciones muy perfectamente. Usted podría hacer una opción, contracción del pronombre con el verbo to be, ¿verdad? La contracción que nosotros ya hemos visto en sesiones anteriores. Por ejemplo, podemos decir your. Your. Agregamos la parte negativa, you're not, y después ponemos happy, ¿verdad? Happy. Para completar la oración. You're not happy. That is a possible sentence. Esa es una, también una variante y es posible. Otra variación que usted puede hacer, pero eso es como jugar con el idioma de las formas que es permitido. Exacto. You aren't happy. That's correct. Podemos mencionarlo de esa forma. You're not or you aren't, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces tenemos tres alternativas. Forma completa sin contracción o las otras dos variantes que sí incluyen contracción, ¿verdad? You're not happy or you aren't happy. Cualquiera es posible. ¿Okay? No hay ningún problema con utilizar este tipo de estructura. ¿Okay? Thank you. Check on the next one. Veamos la siguiente por acá. Déjenme ver. He is my friend. Negative sentence. He is not my friend. That's correct. He is not my friend or the other possibilities, right? Las otras opciones que usted me mencionó son correctas. He's not or he isn't. He's not. Exactly. He isn't. Exactly. Thank you so much. Let me copy the image. Déjenme por acá copiarle la información igualmente para que usted tenga la idea de cómo es otra posible opción, ¿verdad? He's not. Y por aquí le voy a poner puntos suspensivos que tenemos que agregar el complemento, ¿verdad? Yo no se lo voy a escribir por acá, pero sí necesitamos el complemento. Y si no, podemos decir he isn't, ¿verdad? Esa sería otra variante en relación a contracciones que podemos utilizar, ¿verdad? Valid contractions. Thank you. Check on the next one. She is my sister. Negative sentence. She is not my sister. Thank you so much. That's correct.
Thank you. Check on the next one. It is a dog. Negative sentence. It is not a dog. A dog. It isn't a dog. Excelente. Podemos decir it isn't o la contracción it's not. It's not. Exactly. Not a dog. Thank you. Check on this one. Affirmative sentence, we are tired. Estamos cansados. Pero yo sé que no es verdad. ¿Cuál sería la negativa? Ajá. We are not tired. ¿Verdad? Y las posibles contracciones, ¿verdad? We aren't. Exacto. Thank you. That's correct. Check on the other one. They are hungry. Están hambrientos. Ellos están hambrientos. The negative. They are not hungry. Podremos utilizar cualquiera de esas opciones de contracción, ¿verdad? They're not or they aren't. Es posible utilizarlas y no hay ningún problema y es correcto. Any question at this moment? No sé si habrá alguna pregunta a este momento del contenido que estamos viendo de las oraciones en negativo. Questions? No, teacher. Thank you so much for your confirmation. Muchas gracias por su confirmación. Let's check on this one. Let's do a quick practice. Hagamos una pequeña práctica. Vamos a hacer una oración negativa acerca de nosotros y voy a escoger a ciertas personas para que puedan participar acá. Igual pueda expresar una oración en negativo. El verbo to be, que es lo que estamos viendo en este momento, nos sirve para hablar de nuestro lugar de origen. Nos puede también servir para dar información personal y también para hablar de una descripción de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, I am not from San Salvador. No soy de San Salvador. Puedo decir, my name is not Pedro. Right? My name is not. Right? Mi nombre no es Pedro. Dando información personal. O también puedo utilizar un adjetivo, ¿verdad? I am not sad. No estoy triste. Los verbos de acción no entran en juego con el verbo to be, que usted dice play, jugar, watch, ver o go, ir. Los verbos de acción no entran en juego con el verbo to be. Por eso les doy ahí un pequeño tip en qué contexto utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Ubicación, información personal o con una pequeña descripción de nosotros. Inicio yo la práctica. I am not from San Salvador. Miss Carla Guadalupe, ¿cuál sería su oración en negativo? Thank you. I am not hungry. I am not hungry. Hungry, ¿ah? Enojada. Ah, angry. Ah, pues eso. Ah, perfecto. I am not angry. And I can see, y lo puedo notar. Thank you so much. You are not angry. Es correcto. Thank you so much. Thank you. Miss Norma González, una oración en negativo, por favor. Thank you. I am not sad. I am not sad. Thank you. No estoy triste. Perfect. I am not sad. Porque está en la clase de inglés, ¿verdad? Aquí las penas se van, ¿ya ves? Perfecto. Yes. Thank you. Happy. Excellent. Thank you so much. Let's see. Miss Laura Michelle, I need your collaboration. A negative sentence, please. I am not a doctor. I am not a doctor. Perfecto. También nos sirven para hablar de ocupaciones, ¿verdad? Si usted dice, I am a teacher, I am a student, pues sirve también. Y en este caso, como Miss Laura lo mencionó, I am not a doctor. Posible opción. Thank you. Let's see more questions on this one. Miss Francisca Argueta, si nos colabora con una oración en negativo, por favor. Hello, Miss Francisca. Okay, if not, I choose other person. Don't worry. Mr. Alfredo, Alfredo G. Veo por ahí el usuario Alfredo G. Mr. Alfredo. I am not from
Soyapango. I am not from Soyapango. Okay, thank you so much. I am not from Soyapango. That's value. Mr. Marta Valenzuela. A negative sentence, please. I am not teacher. I am not a teacher. I am not a teacher. Thank you. Thank you so much. And to finish on this practice, I need the collaboration of Leslie Vanessa. I am not a dancer. I am not a dancer, right? No es una bailarina. Okay? No. Really? ¿De verdad? Really. Yeah. Thank you. Thank you so much. Correct. Thank you. Thank you so much. Perfect. Perfect. Let's go over this one. We have a content about yes and no questions with the verb to be. Vamos a también a ver un poco acerca de las preguntas que son de sí o no cuando utilizamos el verbo to be. Vea por ahí que tengo una lista yo de oraciones o statements que son afirmativas, ¿verdad? Con los mismos elementos que tenemos en las oraciones, vamos a formular la pregunta. For example, in the first one, I say, I am from San Salvador. What is the question? ¿Cuál sería la pregunta con esos elementos? ¿Verdad? Recuérdense que en preguntas solo reubicamos los elementos que ya tenemos. What is the question? Am I from San Salvador? Thank you. Thank you so much. If you check on the order, right? The inversion. Si se recuerda por ahí, solo hacemos una inversión. Exacto, right? Solo hacemos una inversión de los elementos. Nada más cambiamos el verbo to be al inicio, ¿verdad? Am I from San Salvador? Esta pregunta es válida, pero no, tal vez a veces no es tan común. Y se lo voy a explicar por qué. Si yo hago esa pregunta, es como que yo me pregunto a mí mismo. Y es como que yo dijera, y yo soy de San Salvador. Imagínense si yo tal vez no me recuerdo, ahí sí es válido. Y yo soy de San Salvador. Ah, sí, va. Yo soy de San Salvador. En ese contexto sí podríamos decir, am I. ¿No? Ajá, exacto. Si estamos en una conversación y yo le quiero preguntar a alguien de dónde es, no le voy a preguntar am I, porque si no es como que hey, y yo soy de San Salvador, a ver, como adivinaba, y yo soy de San Salvador. No, si yo quisiera averiguar de alguien más, yo pregunto, are you from San Salvador? ¿Eres tú de San Salvador? Ahí sí, ¿verdad? Y la persona ya me pudiera decir yes I am or no I am not. Veamos una práctica rápida. Víctor Alvarado, are you from Sonsonate? Yes, I am or no, I am not. Right? Posibles respuestas. Not I am. No, I am not. I am not. No, I am not. Thank you. Thank you so much. Let me see. Mr. Víctor Manuel Coreas. Tell me, Mr. Víctor, are you from San Salvador? No, I am not. Okay, thank you so much. Thank you so much. Let's continue. Let me see. Leslie, tell me, is there a question? Dígame, Leslie, le escucho. Yes. Cuando usted menciona el from, ¿cuál es, estamos hablando si yo nací ahí o si yo vivo ahí? Porque entonces se ocuparía del live. En este caso, el from se podría decir del país o la ciudad de cual usted es originaria, ¿verdad? Muy diferente de donde vive. En ese caso, como usted lo mencionó, si mencionamos el verbo live, que es el verbo habitar, ya sea en un lugar, pero no necesariamente donde usted nació, ¿verdad? Si yo digo I am from, por ejemplo, en mi caso, mi información sería I am from Santa Ana. Yo soy de Santa Ana porque ahí nací. Tal vez, y igualmente yo vivo acá, entonces mi segundo detalle sería I live in Santa Ana, ¿verdad? Pero tal vez alguien puede decir I am from San Salvador, I live in Sonsonate, ¿verdad? Es ya el caso diferente, pero ahí sí es más enfático de dónde usted es, no en el lugar que tiene la residencia. Thank you. Let's practice. Sigamos con la práctica. Oscar Cortés, tell me, are you from La Unión, Oscar? Check on the microphone. And I am not. You're not, okay? Where are you from? Y si le pregunto de dónde es, I am from Aguachapán. From Aguachapán. Thank you so much. Mr. Mario Ernesto Gutierrez, are you from San Miguel?
I'm from. I am from Ilopango. You are from Ilopango, thank you. Miss Marta Villafuerte, are you from, let's see, are you from Metapan? I am. No, where are you from? I am from Aitustepeque, thank you. Thank you so much. Perfect, perfect, thank you. Let's continue with more practice. Sigamos por acá con práctica. Vea por ahí la siguiente oración que tengo. You are happy. What is the question? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Thank you. Are you happy? Are you happy? Thank you. He is Peter. What is the question? Is he Peter? Peter. Is he Peter? Thank you. Is he Peter? Thank you. She is a student. Question? Is she a student? Thank you so much. Thank you so much. The next question, is it a dog? No, sorry, it is a dog. Question? Is it a dog? Así que chiste, si ya les dije la respuesta, ¿no? Is it a dog? Is it a dog? Yo sé que ya la conocían. Thank you. Excelente. Is it a dog? Thank you. Check on the next one. We are tired. Question? Are we tired? ¿Y si nos preguntamos, are we tired? ¿Estamos cansados? Yes. No, I am not. Excelente, excelente. Ya vamos a comenzar con la cancioncita. ¿Están cansados? No. No, right. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Thank you. Check on the last one. They are hungry. Ellos están hambrientos. Pregunta. Are they hungry? Thank you so much. Thank you so much. Let's do a pronunciation practice. Vamos a hacer una pequeña práctica de pronunciación. Primero vamos a escuchar. Y luego pues activamos los micrófonos y podemos participar. At this moment, we check on the pronunciation of the first part of the questions. Ve por ahí que vamos a practicar con las preguntas que tenemos en pantalla. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque a veces, como nosotros nos hemos enfocado en dar una respuesta afirmativa, cuando nosotros queremos formular una pregunta, en ocasiones utilizamos la forma de la afirmativa y queremos hacer una pregunta. Entonces, lo vamos a practicar para que usted vea cómo podemos preguntar igualmente cierta unión de sonidos. Escuche la primera pregunta que tenemos por ahí. Am I? No hago una división entre las palabras. No digo am I, sino que hago una sola unión de sonidos. ¿Verdad? Am I? Chequeé la segunda. Are you? En esa no hay tanta diferencia, ¿verdad? Are you? Is he? Is she? Is it? Vea, con esa sí tal vez tenemos una unión de sonido. Is it? ¿Verdad? En lugar de decir is, it, y hacer una pausa, hago una sola palabra. Is it? ¿Right? Is it? Is it a dog? Y ya tengo mi pregunta. La siguiente. Are we? Y finalmente, are they? ¿Okay? Dice one more time, escúchelo una vez más y después practicamos. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Now, repeat after me. You can activate your microphones and let's practice. Thank you, thank you, thank you so much. Let's repeat after me. Am I? Am I? Am I? Am I? Are you? Thank you so much. Let's do a quick practice. Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a tener nuestro momento en estos momentos, ok, y ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Les voy a mostrar en pantalla a uno de sus compañeros, ¿verdad? Lo vamos a poner hacia la luz de todos, le vamos a dar prioridad para que todos podamos ver a ese compañero
y yo le voy a hacer una pregunta. Usted revisa, ve a su compañero y responde adecuadamente, ¿verdad? Es importante. ¿No han apagado las cámaras? No, thank you. Ya vi que algunas, híjole, que no me escoja a mí. Nada, son bromas. Vamos a ver. Vamos a hacer el primer spotlight. ¿Ay? Vamos a ver, ve ahí a su compañero, ¿verdad? Todos vemos a un compañero en pantalla. Y yo les voy a hacer la pregunta. ¿Is he Carlos? ¿Será él Carlos? ¿Is he Carlos? No, he's not Carlos. Let me choose other person. Vamos a hacer otra pregunta y otra pequeña práctica con alguien más. Déjeme ver por acá. Perfect, perfect. Let's change the spotlight. Vamos a cambiar aquí el enfoque de compañeros, ¿ok? Check on this one. Thank you. And the question, is she happy? Is she happy? Yes, she is. I am happy. So, Jacqueline, so, más o menos. Yes. Yes, I am happy. Yes, I am. Thank you so much. Yes, I am. Thank you. Ya ve, ahí respondemos adecuadamente para todos nosotros, como nos referimos a ella, decimos, yes, she is. ¿Verdad? Para el caso de Jacqueline. Responde, yes, I am, ¿verdad? Porque es como que fuera una pregunta directa hacia su persona, ¿ok? Correcto. Let me see. Let me ask on other person. Let me see on this practice. Let me check on this one. Check on the next classmate. Vamos a ver a nuestra siguiente compañera, ¿verdad? Y les voy a hacer una pregunta. Is she in the house? Yes, she is in the house. Check on the next person. Vamos a ver a nuestro siguiente compañero. Véalo por ahí. Identifíquelo. Thank you so much. The same question. Is he in the house? No, he's not. Okay. Y si yo les preguntara, where is he? Y si les pregunto, ¿dónde está él? He is at work. ¿Es posible? He is at work. ¿Es that correct, Alfredo? ¿Estamos en lo correcto, Mr. Alfredo? ¿Con la información? Yes. En su caso sería, yes, I am at work. Sí, estoy en el trabajo, ¿verdad? Okay. I am. Okay, thank you so much. Thank you so much. Let's see on the next practice. Let's see on the next classmate. Hello, right? Cada uno está teniendo su momento de fama en estos momentos. Thank you. Check on the classmate. Thank you so much. And tell me, is he Daniel Cerón? Yes, he is. And for Daniel, yes, ¿cuál sería su respuesta, Daniel? Si yo le preguntara, are you Daniel Cerón? I am. Thank you so much. Let's do the last practice on this one. Let me see. Hi. Perfect. Let's see the next person that we have on the screen. Veamos por ahí a nuestra siguiente compañera que tenemos en pantalla, ¿verdad? Véala, identifíquele, yo le hago una pregunta. Is she
Is she sleepy? ¿Será que estará como con sueño la compañera? Is she sleepy? No. No. She's not sleepy, right? Y yo le pregunto a Aida, are you sleepy? ¿Será que tiene un poquito de sueño? Yeah. Yes, mire, sus compañeros le hicieron bien porque no quisieron decir yes, she is. Su compañero le hicieron muy bien, ¿no? Pero está correcto, ¿verdad? Para que vean que también podemos utilizar adjetivos, ¿verdad? Is she happy? En el tipo de preguntas. Is he in the house? Para hablar de ubicación, ¿verdad? Como lo estábamos practicando anteriormente, también con lugar de referencia, ¿verdad? Are you from? Es posible utilizarlo de esta misma forma. Okay, thank you so much. Now, because I know you are sleepy, right? Porque yo sé que algunos ya tienen sueño, no todos, ¿verdad? O are you sleepy? Pregunta no. General para todos. Are you sleepy? No, we're not. No, we're not. Yes. 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 Yo les iba a decir que le diéramos jalado hasta las 11, hombre. No, gracias. No, thank you. No hay problema. Yo sé. Okay. But thank you so much for the time in the practice. Agradezco mucho su esfuerzo por estar puntualmente en la clase, e igualmente por estar acá, pues en toda la sesión. Okay. I appreciate that really much. Really much. For today, we're going to stop. But tomorrow we continue with more practice. El día de ahora, pues vamos a, fue una pequeña introducción con el contenido. Mañana vamos a tener un poco más de práctica y vamos a tener la oportunidad de trabajar en pequeños grupos, ahí formulando pequeñas conversaciones y haciendo diferentes preguntas, ¿verdad? Así que les dejo con la invitación para que avance lo más que pueda en los contenidos de su plataforma. Recuérdese, no se me descuide en ese aspecto, sino usted siga avanzando todo lo que pueda, ¿verdad? Como siempre les digo, si usted me sorprende y me dice, teacher, ya terminé la plataforma, perfecto, ¿verdad? Qué bien. Nice. Parece que ahí tiene intentos ilimitados y usted puede hacer las correcciones necesarias si es que amerita, ¿ok? Así que si no hay preguntas, ¿Dudas? No. Time to sleep? No, teacher. Thank you. Yes, I am. No se me vayan a ir a ver tele. Not on the cell phone. Go to sleep. Time to sleep. Okay. Thank you so much. Perfect. Excelente. Good night. Nos vemos mañana. Have a good night. See you. Good night. Bye. See you. Bye. Thank you.